Buenas, gente. Soy Pablets Tamendanus y aquí estamos con Blood Bowl 2. Aquí estamos con la Champion Ladder, que ya le quedan 2 días apenas para que termine. Y bueno, lo estamos haciendo, lo estamos petando con este equipo de Kenry 401. Este equipo, Remember the Time, con Mr. Jackson y Mr. Murphy. Mr. Murphy, Eddie Murphy y Michael Jackson. Remember the Time, aquel vídeo musical con un mini corto donde salían muchos protagonistas de Hollywood y bueno, y del panorama de aquel momento, ¿no? Bueno, pues aquí están los restos de aquellos en forma de Kenry, petándolo para intentar clasificarse para las clasificatorias que a su vez darían acceso al mundial. Lo malo es el poco tiempo que tenemos para jugar partidos y no sabemos si vamos a jugar el mínimo necesario, aunque tuviéramos este gran, digamos, un 80% de victorias. Aunque mantuviéramos este número de victorias, hay que jugar un número mínimo de partidos que no sé si vamos a poder, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir aquí dándole caña. A ver si me meto. Estoy aquí en plena maratón. Aunque luego cuelgo los vídeos en días distintos. Así que vamos a buscar un rival sin más tonterías. Y a ver qué nos sale. Como también probablemente sabemos que no sé si nos dará tiempo a clasificarnos por no hacer el número mínimo de partidos. No lo sé, pero probablemente no. También jugamos sin presión y la verdad es que se nota. I've always been a fan of Orchidaz. They sell a rather fetching line of t-shirts. Serve my drink to me, children, and I'll have your arms sawn off with a rusty blade. I want it warm. Warm, I said. Body temperature. Is the blood in your veins cold? Bueno, Kenry contra Kenry. Vaya tenita. A ver este equipo. ¿Qué estadísticas lleva? Muy malas.
muy malas, pero claro, nos saca 300 puntos de ratio. Tiene momias con block que reparten mucho. Tiene throw rush con esquivar y block. Mucho tackle. Porque no le va para nada. Pues nosotros no tenemos nadie con esquivar, o sea que. Tiene. A ver, un momento. Un kick. Tal. ¿Cuántos jugadores tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, pues nada, yo a mí, cojonudo. 3 rerolls. Eso le sube mucho el precio. Seguro que se ha comprado uno después. No lo veo compensado el equipo este, pero bueno. Es mejor que nosotros en cuestión de experiencia los jugadores, ¿vale? Vamos a ver qué nos podemos comprar. 260 más 70 que tenemos de gasto. Espérate, que aquí podemos. No voy a molestarme en sobornos porque tiene muchos jugadores. 14. Y si pudiéramos fichar a esta. Bueno, pues yo creo que un setec viene fijo. Y luego con esos 40 sobrantes, si le metemos 60, tendríamos un soborno, pero es que lo que digo, no lo veo. Vamos a pillarle. A lo mejor una Igor nos viene, está bien. La chica Flawazer. Ciclo Blazer, aquí está. Solo gastamos 10. Bueno, pues ya está. Yo creo que esto compensa un poco el temita. Pero tiene. Puede repartir mucho, cuidado. Lo único que digo que jugadores, bueno, esos ball carriers con block y esquivar, cuidado. Pero con Sete, acordaos que le tirábamos el balón. Y tirar el balón a un equipo que tiene agilidad 2 con todos los jugadores. Es muy jodido para él, porque cogerlo le va a costar. Vamos en casa. Ahí está Setec, ya lo conocemos, con su número 13 característico, Setec el Chacal. Y bueno, aquí está nosotros. Cierto, le he dado a grabar, ¿no? Sí. Bueno, va de circulito, porque esto es en plan farándula. Vamos a ver si podemos sacar, porque como empiecen a repartir ellos, malo, malo, malo. Por lo menos, a ver si nos quitamos alguna momita de estas. Momias, las momias sí que hacerles falta, porque una vez que superan la armadura, son una caquita porque tienen la lesión 2 veces, ¿vale? Entonces, mira, esta es brutal. Esta con defensa, esta Sammy de Croc es una cabrona. ¿Dónde está Sammy de Croc? Sammy de Croc la está escondiendo, ¿vale? Porque sabe que es. Ah, no, la está exponiendo. Vale. Sammy de Croc. Es el objetivo, Sammy de Croc, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es repartir hostias normales. Y a Sammy de Croc hay que intentar tirarla aquí y pegarle faltita. Nos falta un jugador que tenga juego sucio. Pero claro, tampoco tenemos lo que tenemos y ya está. No sé si va a acabar exponiendo a Sammy de Croc de verdad ahí. Pues si como la pongas aquí, le voy a pegar con este señor o con el de fuerza 4. Bueno, hay que pegarle con una momia desde aquí. 1, 2, 3, pas. Cae aquí. Aquí le ponemos el refuerzo. ¡Ah! Le está poniendo aquí, qué cabrón. Qué cabrón. No obstante, aún se puede, aún se puede. Aún se puede si pegamos hacia acá estos y dejamos el hueco aquí. Ponme una momia aquí. El de defensa aquí, perfecto. Este aquí. No, este da igual. Este no. El de luchar. Ah, aquí, perfecto. Esqueleto mamón. Aquí. Momia chachi. Aquí. Murphy. Bueno, uno por aquí. Y otro por aquí. Bueno, este vamos a ponerlo aquí. Este por aquí. Necesitamos gente ahora para asistir a lo de la momia, ¿vale? Si nos sale bien, así que hay que intentar follársela. Yo creo que es la más chunga de todas. Bueno, pues el tema es ir barriendo hacia allá. Piki, piki, piki.
Hacer huequito para que este pueda hacer. Meter aquí a esta. Que este pueda hacer así. Vale, hay que meter a otro ahí, por cierto. Creo que quiero hacer. Luego ahora lo explicaré. Si me sale bien, claro. Ahora me liaré y la cagaré, pero bueno. Esto es uno más atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, sí, más o menos. Pues venga. Vale, sin miedo. Tiene kick, así que puede dar por culo. Motín, se pierde un turno, vale. Bueno, más o menos la bola cae bien. Venga. Vamos a empezar. No hace falta abrir a la izquierda, ¿eh? Buena. Bueno, lo suficiente para el movimiento que quiero hacer. Vale. Tenemos block. Joder, qué tiradas más malas. Tiene que luchar. Nos tira los dos. Bueno, no pasa nada. Vale. Tiki, tiki, tiki. Este hay que ponerlo aquí. No hemos podido moverlo lo suficiente este para. Así que tenemos que poner. No, solo vamos a poder tirar un dadito porque. No, bueno, sí. Pero bueno, quería. Venga. Esto es súper importante en que parezca que no. Esta jugada puede marcar el partido. Voy a gastar el 5. Vamos a gastar el. Pues me va a tirar a mí. No, nos vamos a sacar los dos. Bueno, hemos cogido la bola, por cierto. Bueno, no llega él. Bueno, tenía que intentarlo. Ese reroll de Jackson que se ha gastado. Este Jackson de momento es fastidiable. No empezamos bien. No nos ha salido lo que queríamos. Esta, hay que quitársela del medio como sea esta, ¿eh? Va a dar mucho por saco. Y esta con block y. Son matadoras, son momias. Ya de por sí reparten. Que casi todas tengan Mighty Blow y algunas Block. ¿Cómo? ¿Vas a tirar solo un dado? ¿Por qué dos? Ah, nos ha metido aquí a este, vale, vale. ¡Qué cabrón! Pues lo que pasa es que me creía yo que iba a machacar con esta, que iba a poner este aquí o aquí, y con esta se iba a pegar dos dados y se iba a reventar a este. Oye, mientras nos pegue con las que no tienen Mighty Blow, bueno, no es todo lo malo. Nos vuelve a dejar a esta aquí a huevo. Esto es interesante porque aquí podemos ahora poner esta aquí y pegar a esta. Y con el que pegue aquí, ponerlo aquí para que este pegue los dados con block. Si levantamos a esta. Y después hacer la falta. Es interesante esto, es interesante esta combinación. Reventar por aquí si no mueve nada. Porque el vicio lo ha hecho, no sé qué va a pretender. Pero si esto lo deja tal cual. Es muy interesante lo que os estoy diciendo, ¿eh? A este, a reventarlo. A ver, vale, este ya se está jodiendo a este. Pero mientras pongamos un tío aquí nos sigue dando la misma porque bate, si pegamos con este lead. No, lead no, ya sería. Ya nos ha jodido. Ya nos ha jodido un poquito. Esto wow. Esto sigue dando igual. Vale, con ese viene a presionar. ¿Quién es este? Hostia, qué máquina. El de esquivar, el de block. Pero el tackle no lo vale para nada. Vale, va a presionar, es lógico. Tiene que presionar. Es su momento, presión.
Hay que elegir dónde, por dónde huir, ¿eh? Se han metido los dos blizzers ahí, ¿eh? Vaya, que hostia, más guapo. Falta dos segundos ahí. Son de los que no te los esperas. Ya va a terminar el turno y te mata uno. Mucho. Eso me ha jodido bastante. Me acaba de romper el equilibrio que quería romper yo por aquí. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, gente. Vamos a ver cómo hacemos esto. Esto vamos a ponerlo aquí. Bueno, para que son unos para fustear con uno. Con el que más. Madre, animales. Este también tiene que esquivar. Los tiene muy chetados, eh. A ver. Vuela alto. Buen amigo. No sé si gaviota en el mar. A ver. Este está bien cogidito. Esta no la van a reventar. Bobby, Bobby. Y el tema es coger esta bolita. A ver estos cuánto llegan. Vale, ponernos por aquí. Ir hacia acá. Y luego ya veremos. Ya veremos. Bueno, esto, wow. Romperle culo. Buena. Este hay que recordar que tiene que esquivar, pero eso tiene agilidad 2, o sea que... Venga, por romper culito. Joder, macho, pero qué tiradas, tío. Y este era el de Mighty Blow, ¿sabéis? Macho, perder el reroll. Digo, pegaba con este. Ahora ya me lo pienso. Por favor, están los unos aquí. Bueno, gente, la cagada, venga. Ah, no. Vale, hemos dicho que estos solo llegan hasta que, por tanto, tenemos que correr por aquí. Este llega. Tampoco. Tenemos que correr por la zona de touchdown. Cual locos. Venga. ¿Este quién es? Es Jackson. Jackson hace magia, ¿vale? Ahora sí, voy a intentar pegarle a este. Bueno, no, vamos a empujarlo. Ah, tiene mantenerse aquí. Nada. Bueno, pues venga, un poco jodidos. Dos rerolls gastados ya. No me está gustando nada. Como está pintando el partido. Otro con Mighty Blow, tío. Pues es que tiene todo el puto equipo de Mighty Blow. Qué equipo de matadores. Vale. Pero eso sería ponerte más para acá. Y ya me partes. ¿Liz? Joder. Pues no, este era Liz aquí, pero bueno. ¡Hala! ¿Qué no ha sido este? Que. El pobre Murphy. ¡Murphy! No llores, Murphy. Vale, podemos romper por aquí. Si luego este pegamos aquí, este lo sacamos aquí. Uf, está jodida la cosa, está jodida la cosa, tío. Está jodida la cosa, ¿eh? Está muy jodida la cosa. Y esa rapidez con la que estamos perdiendo rerolls no me gusta nada. Camino a World Line Care India. Esa es la canción. O sea, esto es un tema de un duelo de canciones, ¿no? Remember the Time de Michael Jackson. Y esto es un homenaje a la de World Line.
Walk Like Erection, ¿no? Era la, la canción de, ¿cómo se llamaban estas? ¿Bananarama, era? O no, las otras, ¿cómo eran? Sí, Bananarama creo que era, ¿no? No sé, vamos. Está clarísimo que el título va en homenaje a la canción. Igual que el mío va en homenaje a otra canción. Años, de los años 80, 90. Esas temas, esos temazos que había entonces. Tiempos de faraones musicales. Bueno, venga, nos vas a reventar ya con esto, ¿no, tío? ¡Wow! ¡Qué cabrón! Con su agilidad 2, su esquivar, se atreve a todo. Ya, evidentemente, nos obliga a meternos para acá. ¡Uf! A ver cómo lo hacemos. Vaya locura. ¡Qué mal este partido! Bueno, pues mira, este canchudo se nos va a poner. ¿Este quién es? El de defensa. Venga, este va a romper aquí. Pero vamos a levantar gente. Este va a romper aquí. Para liberar a eso, porque la locura va a ser intentar pasar a eso, ¿vale? No me queda otra, o sea. No me queda otra. Vaya mierda. Pero bueno, lo seguimos. Y este se va a poner aquí. Va a ser una auténtica locura, o sea, ya lo digo. Va a ser tiki tiki y de ahí estoy intentando un pase. No va a salir. Pero no tengo más salida. Entonces, hay que guardar los rerolls. No, en todo caso, como mucho tirar este. Voy a ver a ser 1-2. Momento, caquita de vaca. Y este, para que no nos puedan seguir, si acaso coge la bola, que lo dudo. Bueno, este momento sale bien. Porque tiene que hacer un pase con agilidad 2. Y además, tenemos que coger la bola. Es prácticamente, yo creo que hasta ahora no hemos intentado nada tan arriesgado. Estamos pasando mal. Estamos fuera de nuestra zona de confort. Vale, esto sería un 33 y desde aquí sería un 33. Por tanto, nos da igual. Mientras no salga fumble, pues con 5 o 6, repitiendo. Vamos a ir. Preciso y. Evidentemente, repetir, no voy a coger ahí. Bueno, ahí cae la bola. Por lo menos lejos de la amenaza esta. Pero ya la hemos perdido. Aquí hemos perdido la bola, ¿vale? Como digo, Henry perdiendo la bola lo pasa muy mal. Los dos que pueden coger la bola los tenemos atrás. Pero vamos a pasarlo mal. Este equipo está diseñado para reventar equipos y no dejar jugar. Y bueno, no, es un equipo que probablemente empate. Es el típico equipo que probablemente empate muchos partidos. Lo cual no te vale para nada en una Champions Ladder, ¿vale? A lo mejor en otro tipo de competiciones este es más útil. Pero en una Champions Ladder, equipos propensos a empatar no valen para nada. No valen para nada porque tienen un ratio de victoria muy bajo y nunca se clasifican a la hora de la. O luego ya, cuando llegues a las eliminatorias, ya sí, ya te vale porque. El empate, si empatas reventando al rival, cuando llega el tercer tiempo, el rival está muerto, o sea, ganas siempre en el tercer tiempo. Pero en partidos de dos tiempos y donde la clasificación se basa en porcentaje de victoria, empatar y perder es prácticamente lo mismo. No vale para nada. Hay gente que le gusta jugar así, bueno, pues, pero claro, no vale nada, no consiguen nada en la realidad.
ni aspiran a nada, directamente es que no aspiras. Ya sabes que si vas a jugar así, no aspiras a nada. A ver, que nos revienta a Mr. Jackson. Este tiene Mighty Blow. Ahí está, Mr. Jackson reventado. ¿Qué le pasa? Lesionado, cúrate. No se cura, puto Mr. Jackson. Nos deja sin un reroll para el próximo partido. Ya empezamos como siempre, que empezamos con unas rachas buenísimas, normalmente con los equipos, tan ratio bajo. Y luego, la verdad es que nos ha pasado, con Pestis Molonis nos pasó, con los vampiros también, pero bueno, los vampiros, la explicación fue que metimos el segundo vampiro. Y el experimento, el equipo estaba diseñado para tener un solo vampiro y un ratio bajo, y al entrar el segundo se cagó todo. Y aquí, bueno, pues no sé, me da que nos va a pasar lo mismo que con Pestis Molonis. Con la diferencia de que aquí probablemente, no sé, no creo que llegue mucho lejos, en el sentido de que ya queda muy poca Champions Ladder. No creo que lleguemos muy lejos, pero bueno. También eso te hace jugar con menos estrés, quiero decir, no pasa nada. Si se pierde, en realidad no pasa nada nunca porque es un juego, pero hombre, cuando ves que te puedes clasificar y haces una buena racha, ese partido que vas a perder pues te jode, ¿eh? O sea, ¿cómo son? Si lo importante es participar. Sí, pero si no te juegas nada, si no aspiras a nada, solo participar queda un poco, bueno, pues vale. A ver este. Bueno, no sé qué hace. Fue este solo, tío. Nos tiene a Setec todo el rato aquí, mal cogido. Esto no mola, ¿vale? Hay que intentar hacer algo. Hay que intentar romper un poquito. Bueno, ¿este qué va a hacer? Este no va a hacer nada, evidentemente. Igual que al de la defensa, lo tiene también muy cogido. O he planteado mal desde el principio. Es que no lo hemos jugado a ir a por el jugador ese. Y claro, luego pasa lo que pasa. No, eso es imposible. Hombre, tiene lo de abrirse paso, pero luego aquí no lo va a poder usar. Tenemos que jugarlo ahí, ¿eh? Este es el de luchar. Tengo que abrir e intentar coger con este la bola. Es el de fuerza 4 y puede dar bastante por saco. Bueno, un dadito. No sé qué es ese uno. Perfecto. Nos tiramos al suelo. Es lo que quiero. Vale. Y bueno, mira, mierda. Joder, si es que lo digo, nos tiene cogidos ahí. Hay que empujar a este. Tenemos reroll. Tenemos el último. Venga, solo empujar. Qué mal. Venga. Ahora de casa, bolita. Es un sitio de mierda, por cierto. Este deberíamos de reventar aquí. Ya veremos si no se cae. Están saliendo unas tiradas también. ¿Qué para qué? Vamos a pegarle con este y aseguramos. Y luego ya se movemos al otro. Buena. Muy buena. Muy buena. Mira tus huevos, tío. Mira, no se ha curado. Baje, este tío tenía reservas de sobra. Y poner. A ver, a este. Vale, si vamos a poner a este aquí. Con este pegamos. Pues si no, este va a abrir paso. Vamos a ponerlo aquí. Ahora aquí. Vamos a poner a este ahora. Ahí, dime que sales. Abrirse paso, qué grande. Este que pegue ahí.
que lo vaya arrinconando, ya sé al final lo acabamos tirando. Nos va a reventar por aquí, ¿no? Ya, la bola no la coge tan fácilmente. Este se ha quedado suelto, mierda. Joder, cuestión. Vale, aguanta, bien. Bien. Puta basura. Ya no tenemos rerolls, él tira un 3. Qué mal. Así que se va a notar, ¿eh? Se va a notar, él va a buscar nuestro fallo. Vale, tenemos block. Lo va a poner ahí para festeárselo con nosotros, es lógico. Pero a su vez también obliga a esos que tenían sueltos, igual podía hacer algo para meter más por aquí. Tenemos block, como aguanta, que bueno, el mierdis está siendo un héroe. Qué grande. Qué grande el mierdis. Qué aguanta aquí mierdis, que se ha chupado toda esta atención. Grande mierdis. Grande. Esto no le ha gustado nada a él, lo puedo asegurar. Vale, sería romper aquí con este. Si no lo tiramos, pues ponerlo aquí, que le pegue el otro. Después volverlo aquí, que este empuje con ese. ¿Y con quién cogemos la bola? Con tu padre. Ah, no, espera, que este se levantaría. Vale, vale, vale. A las malas la cogeríamos con este. Uno, dos, tres, vale. No, espérate, claro, si faltaba este. No, pero este tiene que esquivar, no, no, no. Pero tiene que esquivar, lo que pasa es que tiene muy mala. Qué cabrón. Me lo está liando con estos de esquivar. Donnie the Dog. Nos acaba de joder el proyecto. Siente, parece que me está escuchando el cabrón. Habrá que hacerlo con un blitz, entonces. ¡Hala! Reviéntame. Cuidado que estos revientan. Revienta, mami. Esto es muy mal. Las dos momias liberadas. Hay que abrirse hacia acá. Porque las momias son muy lentas, ¿vale? Si salimos hacia allá, no las va a tener para nada. A este lo sacrificamos. Venga, a ver cómo hacemos esto. Vale, esto, wow, aquí. Esto, wow, aquí. Que esto se puede intentar aquí meter. Buena. Buena. Y esto sería hacer... Uy, mierda, ¿cómo que esquivar? Esto es mío, ¿no? Yo me confundo. Vale, esto es un reroll. Va a estar chunguísimo. Y es así, para intentar que estos no lleguen. Esto es una locura, esto no puede hacer nada. Vamos, bueno, como fallemos. Solo empujar. Uf, no lo he visto la calavera. Vale. Bueno, aquí va el partido, por decirlo de alguna manera. Esta es nuestra única posibilidad. Ese 50%. Muy buena. Y. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante sobre todo por esto. Hay que quitarse a estos. Vamos. Y. Oh, qué bueno. Fuerza 4. Esto lo va a tener muy mal. Estos no me llegan para asistir. Uf, pues esto ha sido.
Esto puede ser la bomba, ¿eh? Este tío Forza 4 es una máquina. Este, bueno, este va a intentar salirse. Pero si no me lo van a reventar. Intentar joder a este. Muy bueno. Murphy, Mr. Murphy. Eres un guay. Y este, bueno, hay que lo revienten y ya está. Pobrecillo, mierdis. Mierdis, aguanta. La verdad es que esto ha sido bueno. Bueno, este puede salir por aquí igual. Uno, dos, tres, pero no pega con dos dados. Va a tirar el rol, evidentemente. Luxraw es la polla. Mr. Jackson me la ha liado, eh. Arrived to assist their teammate. Fair fight can be so overrated. Isn't it fun sport for a scrap like this? That was so close to me. A la cuestión, cuidado, que también me active blow. Mierdis, aguanta. No tiene que gastar el Blitz, ahora con este que tiene Mighty Block, imagino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene que hacer un sprint, un block. Ah, no, voy a intentar. Y este, bueno, pues voy a intentar a lo loco. Como mínimo a pegarse. Pero como ya digo, tiene fuerza 4. Yo creo que se acaba de dar cuenta. Esta broma, además, con agilidad 2, la que me está liando el tío ese, ¿eh? Va a tirar error, evidentemente. Pero siempre elijo yo. Lo va a hacer en el último segundo para liármelo. Bueno, sí, es un sucio. Bueno, me interesa el lock. Y ahora hacer yo un blitz y con ese blitz, solo con empujarlo, ya 1, 2, 3, 4, 5, justo. ¿Vale? Que me empuje, paso de. Aparte, así se molesta. Porque ahora se bloquearía aquí el paso, a ver. Y si acaso no la lían, este va a dejarlo aquí en medio para que no deje pasar a ese. Este. Ahí va a estar bien. No vamos a arriesgar más que la tirada necesaria. Ese no lo vamos a levantar, no creo que se atreva a hacer falta con este y que lo pierda. A veces es mejor no levantar a la gente. Vale, ese es el lead. Bueno, aparte de que la hostia es tremenda. A ver, con esta, si nos ponemos aquí. Espérate, porque podemos incluso joder otro turno. Vamos ya con nadie. Pues. A ver. Tiki, 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 tiki. Revisemos. Nada, nada. 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 Pues me interesa quedarme ahí. Y así no permitirle el turno ese de remontada. Venga. Una hostia. Este. Ah, no, este es el nuestro. Hemos dicho que no llega nadie, ¿no? Por si acaso. Buena. Lo tiramos. Nos quedamos. No me interesa facilitar. Vale.
Fuera. Este, bueno, nivel es. Este es el de Mighty Blow. Que me lo tire fuera. Y esto es lo que digo, si quiere que me haga una falta. Este no me interesa que me pegues. A ver, te voy a obligar a que me pegues con un... espérate. ¿Este cuál es? No, no me interesa. Que me pegues sprintando, a ver si te caes. Esas gilipollas. Venga, pues ya está. Es que me da igual. Ya, haciendo el cast este turno, pues no nos puede marcar el típico touchdown de dos turnos. Ya tendría que salir la jugada esa de que se retrasan los turnos y tal. Más, ya digo, con el equipo que tiene y cuando saque él, vamos a tener muy chungo para quitar el balón. Y veo el empate, porque ya lo he dicho, es un equipo diseñado para empatar, para buscar el empate. Ya la falta de jugadores se va a notar en la segunda parte. Si cae alguno más, tenemos justo tres reservas, pero claro, hemos perdido una momia y uno de los que coge la bola. Y quedaba el reroll además. Entonces él va desgastando, Y aunque no tiene así, hombre, tiene algunos que tienen que esquivar y tal, pero no tiene. No le veo yo que haya centrado. Hostia, en hacer puntos. Ha centrado más el equipo en reventar equipo. Bueno, pues ahora mismo tendríamos un jugador menos. No solo peor, sino menos. Si nadie sale del campo, ¿vale? Caninoan, no me suena, Caninoan. ¡Hala! Este tiene Mighty Blow. Cuidado con la momia. Cuidado con la momia, se lo he dicho, o sea, ahora mismo dos menos, dos jugadores menos. Lo he dicho que el va lo que va, su equipo está clarísimamente orientado y está acostumbrado a eso, a remontar las segundas partes, incluso a ganar en los tercer tiempos. Pero digo que esto, ese tipo de equipos, yo creo que Henry tiene un potencial más que solo dar hostias y reventar equipos. Este tipo de equipo, bueno, pues así habéis visto la estadística que lleva. Apenas gana partidos. Casi todos los pierde o los empata. Eso sí, estoy seguro que las estadísticas de muertos y de reventar equipos, vamos, las peta. Pero eso no sirve. Bueno, pues evidentemente no la voy a jugar en nada. Tikriki. Vamos a ver ahí. Luxro. Chachi Luxro. Bueno, ahora sacan a reventarnos. Lo bueno que al haber dos saques, tenemos prioridades de que se nos levante gente. De momento, no, rico. Está rico. Vale, pues nada, ahora les ponemos tres morrayas adelante que los reviente. Yo siempre digo que un equipo necesita jugadores morraya. Un equipo que necesita jugadores morraya. Chungo. Espera, que no tengo morraya, tío. Sí, hombre. Morraya.
Y hay que tener cuidado, que puede salir eso de los dos tiempos. Entonces vamos a poner esta gente aquí. Eso de que... de que se retrasa el tiempo, quiero decir. Y entonces tendría dos turnos. Vale. Y nos podría joder, no sería la primera vez que lo veo. Pues ya está. Voy a ver al gato. Yo sí que voy a dejar que pase el tiempo y sí que lo quiere. You know, I often think Blood Bowl might be better if we just got rid of the whole ball thing and got straight to the maiming. That would be blood. Without the bow. It's just war, then, bow. You can see that anytime it climbs. Can't? Let's go. Those players are running each other rather well. Were you much of a runner on the field? Absolutely not, John. I stood on the line of scrimmage and my victims, I mean, rival players, came to me. A ver, que no me da tiempo ni a sacar, eh. Mira, ha pasado lo del turno. Además le cae el balón al que él quiere. Uf. Puede hacer touchdown, cuidado. ¿Qué haces, tío? Se lo pones a este directamente, Puede hacer touchdown, Cuidado, cuidado. ¿Qué quiere? Te ha gato ya marcando la que quiere. ¿Qué ha sido? Que quiere hacer un pase con este, sí o sí. Pues mira, a mí que se dedique a ganar experiencia. En vez de pensar en hacer el punto seguro o más seguro. Una puta cara. Va a hacer un pase con este. Reroll, ya no va a tenerlo para coger la bola. Y para hacer el pase. Bien, aguantan. La morralla, la verdad es que es cojonuda. Morralla esquelética mola. No miracles. ¿Con ese? Pues la he cagado. Oye, si hubiera puesto balón a este, hubiera limpiado por aquí y hubiera subido con gente. Pues tenía opciones. Dicho, este vamos a levantarlo para que aquí una locura. Este lo levantamos para la hostia. Este para que tiene que sacar un 6, se va a matar, pero bueno. Bueno, a ver si nos hace una falta y nos expulsa. Qué desastre. Espero que tenga la misma suerte en la segunda parte.
Nada, los morrayas esos están ganando un puesto, ¿eh? Y aquí tenemos... Vale. Tenemos... Vamos a poner a este, aunque sea... Que es el de luchar. Y bueno, y esto vamos a jugar con... Una defensa aquí... Espérate, porque quiero... Si quiere pegarme con los fuertes... Que trinte. Vale. Esto sería 1, 2, 3, 4. No, esto es este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y bueno, ya digo, yo creo que nos van a hacer el empate, ¿eh? Pero bueno. Además hemos tenido mucha suerte con estos, que no nos han jodido ninguno en ese tiempo. Y ahora, que seguro que nos hacen falta, verás cómo nos lesionan, nos quitan a dos del medio. Y la inferioridad numérica es la que está buscando también, ¿eh? Bueno, pues... Mira, por cierto, tiene un lesionado. ¿Qué le pasa a este? Herida persistente. Sí, pero yo me pierdo, para el próximo partido nos quedamos sin Jackson, nuestra estrella. Bueno, pues... Tiki, tiki, tiki. Yo creo que está todo bien, ¿no? Ya está, que sea lo que tenga que ser. Hey, I can sing. Did you know that, Jump? God, really? No need to be like that. Me da que quieren seguir haciendo el pase con el tío ese que tiene 30 de... Creo que... No, no sé si era... Era... Es este... Now it's just a simple matter of getting the ball at their feet. It's never simple. Va a muerte, va a muerte, va a muerte. Va a pegar con este. Vale, va a pegar con este. Suele ser medio equipo para pegarle a un tío. Sale bien, y cuidado. Y cuidado, ¿eh? Vale, aguanta, la momia. No le sale la jugada. Hostia pura. Bueno, aguanta, aguanta. Julita papa. Cabeza dura, es que lo de cabeza dura. Yo prefiero los esqueletos que los zombies, eh. Porque luego al final regeneran igual. Pero luego además estos, con la de cabeza dura, se suelen ir menos. Y el movimiento, ese 5 de movimiento, les hace la vida muchas veces. Los hace hasta operativos en muchos casos. Para hacer. Oh, sabía yo que lo de antes era mucha suerte. Nos quitan a uno. Este no se cura, bueno, para nada. Sabía yo que. Mucha suerte nos tiene antes con eso. Que esta vez, mira que voy a ver si al revés. En la otra lesionarnos, que no valía para nada. Y en esta, no haberlo hecho. Bueno, coge el balón, o sea que ya lo hemos cagado. Digo, si no coge el balón, no tenemos oportunidad de presionar, pero. Uf. ¿Qué va? De robar balón, ¿eh?
Esta, meterlo. Voy a quedar este aquí. Pegar ahí. Listo, se baja por aquí. Hay que sacrificar momias. Allá, si queremos hacer algo y nos esperamos en plan pasivos. Está. Bueno, por cierto, tiene que esquivar, qué cabrón. Vamos a poner a Morphy ahí para guiar a este. Es un poco suicida, pero. Bueno, va a hacer el blitz con este también. O sea, se va a liberar con este también. Nos va a dar igual. Voy a ponerlo aquí. Como este le va a dar la. Venga. Pues ya está. Tiradones. Este la deja libre para joder a este. O sea que es su mayor enemigo. Pero como no lo tire, cuidado que este tiene lo de que sale con 4 de agilidad. ¿Lo va a pegar o no lo va a pegar? Lo va a pegar y después lo va a pegar con este, ¿no? Mark the Shack, ¿no? ¿No? ¿Johnny? Johnny, can you explain? Esto va a salir para acá, entiendo. ¿Y este? ¿Qué has hecho, tío? Creo que la pasa lo mismo que a mí me pasó antes. Que no se dio cuenta que estaba pegado. Es eso, la pasa lo mismo que a mí me pasó en el partido anterior. Digo antes, pero lo jugué. Bueno. Vaya cagadita. Vaya cagadita, gente. 1, 2, 3, 4, 5 y pegar. Este tiene. Este tiene que esquivar, ¿eh? Cabrón. Sí que guardado lo tenía, boludo. Pero. Te puedo joder. Te puedo joder bastante. Mira, lleva a cometer el mismo fallo. Cuidado. Cuidado que te confías con los tontitos estos. Vale, lo primero es lo primero. Quitamos a este. Este tiene block. Este queda libre. Bueno. Yo lo digo en lo primero. Lo primero es esto. Dame un 6, boludo. Dame un 6. ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Ay, qué rico, papi! ¡Qué rico, papi! ¡Qué rico, papi! Y además lo dejo con el culo en pompa. Viste que lo dura, cachudo. Bueno. 1, 2, 3, 4. Bueno. Madre mía, la que podemos liar aquí. Mira aquí. Este solo tiene que sprintar ahí. Venga. No te caigas.
Luxrock. Joder, Luxrock, es un puto cabrón. Luxrock. Mi barco estrella. Bueno, venga. Salva del culo, Luxrock. Y este, por favor, tíramelo. Un 2 mismo, me da igual. Qué mala folla. Bueno, por lo menos lo pegamos ahí este, pero el tema era quitarse ese. Pero qué malas tiradas, ¿no? Y este, claro, si tuviéramos aquí, pero de momento, claro, es que nos va a venir con estos que llegan. Si me iba a hostiar, vamos a flipar. Uff, a ver, este está libre, este también. La única manera de acercarnos, o sea, que nos, va, nos puede pegar con los dos. Este lo que me jode es que libere a este. Y pues al final, cogerla, tienes que cogerla con un 2. El único que tiene. Bueno, segura es este. Este no tiene manos seguras. Pues no voy a arriesgar, no. Evidentemente, no voy a arriesgar. Que bastante hemos hecho ya con joderle el ataque. Dios, que hostión, se lleva el pobrecito este. No aguanta. Lo libera a este. Ahora que estos dos tienen fuerza 4, entonces le obliga a pegar con eso. Uno de estos tiene que pintar. Pero como de. Como de. Como de. Da. Si da, da. Aguanta, aguanta ese tech. Muy rico, papi. Muy rico, papi. Vale, apartas a ese. ¿No tiras contra la bola? Tira contra la bola. Vamos, la rebota. ¡No jodas! Me ha cogido la momia, tío. ¡Qué cabrón! Acabas de petarme el ojallón. Acabas de volverme todo loco. Pues ahora sí que ya. Ya esto, wow. A ver cómo coño. El tema es joder a la momia todo el rato. Obligarle a que ella haga el lead y que avance ella. Y entonces, bueno, pues pegarle gente básicamente. No se me ocurre otra cosa. No se me ocurre otra cosa más que pensar en ti. No me tiras, Bobby. Va a salir. ¿Qué dices? Vale, canchudo. Está rebotón. Y le está saliendo el rebotón. Está saliendo. La verdad es que nos va a joder al ponerlo, tío, este aquí. Nos va a joder esto. Que los tendríamos libres. Pulito en pompa, además. Bueno, mal. No jodas, tío. Lo de que le ha cogido la momia ya. Ya.
Fuerza 4. Tenemos que liberar a esta, ¿no? O sea, ya ha movido, o sea que tampoco se libera. Ya, es que no. Poco. Es que podemos hacer poco, me parece bien. Sería sacarlo aquí. Hacemos un reroll. Y después con este pegar con un dado. Ya. Bien, tío. Tiene block la momia. No, ¿qué hace, tío? No sé qué es eso, ¿no? ¿Que la empujamos? Pues la verdad es que no quería empujarla. Cago en la puta. Qué mal. Ahí va, que le tirábamos la bola, hostia, que no me acordaba. Ya se lo digo, porque quiero pegar con ese. Bueno, esto sería interesante. Nada, no conseguimos nada. Bueno, le hemos hecho tirar la bola y eso. Que si este se libera. No lo vas a tirar, tiene que esquivar, no me va a molestar. Bueno, está con que tiene que coger la bola con agilidad 2. Y bueno, este si se levanta y nos tira los dos, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Aguantando bien las momias para tenerme aquí los vosotros. A ver, este que hace, corretea, pero no llega a colocarse en una posición decente. Bueno, es hostia Asetek. No, Asetek. Asetek aguanta. Voy a intentar cogerla con este, si no me equivoco, porque quiere cogerla con este, ¿sabes por qué? Porque tiene agilidad 5. No, vale, nunca me toca. Qué cabrón en esquivar. Mano, falla. Qué grande. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería, cachudo. Vale, sigue. Tiki, vale. Bueno, levantamos momias, sacrificio. Pero estos se han quedado. Estos se van a quedar libres. Al menos uno. Venga, y este. Vamos a tirar este primero. Eso se lo luchar, interesante. Muy rico. Mierda. Bueno, vamos a pegarle a ese. Tenemos la de luchar, o sea que solo nos quedamos con uno. Solo morimos con uno, quiero decir. Muy rica. Vale.
Vale. Chate, que tienes lo de muy rico. Este, bueno, mira, vamos a ponerlo aquí. Este se va a quedar aquí, que va a joder los tres. Dos, vale, no pasa nada. Y este, claro, una parte está bien que coja la bóveda. Sí, porque es que es tontería. Probablemente a este lo va a tirar, ¿vale? Y este se va a quedar libre. Entonces, lo bueno sería meter a este aquí. O aquí. Venga, vamos a intentarlo. Todo por la patria. Se cae. Ese error hace falta. O sea, es que hay que intentar molestar todo lo que se pueda. Venga, y tiene que sprintar una. No te caigas, por favor. No te caigas, no te caigas, por Dios. ¡Por Dios! Joder, perra. Ya es la segunda vez que te caes, tío. Incluso esas rodillas de poco de aceite, joder. Si se quería quedar aquí, aunque nos tirara ese. Joder. Incluso eres un capullo. Ya tiene que caer alguna momia, eh. Ya está aguantando demasiado, parece a mí. Vale. No, tienes que ponerle. Tienes que ponerle a alguien, tronco. Vale. Putada. Este lo revienta. Este desaparece. Dicho y hecho. He dicho que va a desaparecer. Hace una pseudo cajita. Bueno, acabamos los dos, gastar el rol, no lo va a gastar. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que queden estos libres! Esto va a ser un pepinaco, porque esto nos va a dar un montón de oportunidades. Vale, este, en principio no puedo hacer nada, ¿vale? Que no hay que moleste. Este que se levante. Este que habrá ahí. Esos dos libres. Me cago en la puta, tío. Que nos liberaba a los dos. Estamos teniendo mucha mala suerte, ¿eh? A ver cómo lo hacemos ahora entonces. Vamos a hacer peña aquí. Y ese ahí. Y este, tiki. 1, 2, 3, 4, 5. Y pegar aquí, ¿vale? Que tire de su. Abrirse paso. Yo no ha fallado el abrirse paso en toda la vida. Verás cómo falla ahora. Como tampoco. Yo no lo he visto fallar el abrirse paso nunca, ¿eh? Vaya mierda. Qué malas tiradas de bloqueo. Ah, pues sí, Juggernaut, por favor. Ahí, ahí. Muy rico, papi. Me gusta. Y este, bueno, pues estoy aquí un poquito.
Venga, la única, yo creo que es la única tirada buena que nos ha salido de ataque. Esto es aquí, pues nada, cogiendo. Qué putada esto. No vamos a empujar ahí. Pero se van a liberar al. Este va a liberar a este. Y este no la va a liberar. Aparte, esta también va a repartir. Pero bueno, ahí la cuestión es tocar los huevos lo suficiente como para que no la puedan coger bien, ¿vale? Muertos ya estamos, somos momias. O sea que tampoco nos da miedo la muerte. Nosotros le llamamos la gran siesta. Pues no, no ha liberado. Pensaba yo que le liberara una mujer. Ya no puede liberar. Sí, a esta, si le pegas con ese ahí. No, no sé, no sé cómo lo va a hacer. Ven a volar. Con la momia, ¿no? Adiós, ok. No, aguanta, aguanta. Voy a hacer el bizza a este. Lo primero tiene que tirar a este. Tienen fuerza 4 los dos. A ver cómo lo va a hacer. Solo va a tirar un dado, ¿eh? Bien, no lo mueve, no lo mueve. Qué rico, qué rico. Y ahí esa bola ya no la coge, cabrón. Ya tienes que tener mucha potra. Y luego salir. Y luego salir. Vale, arriba 2. Lo empuja, vale, me parece muy bien. Pero ahí tienes un top menos 1. Ya tu agilidad 2. A ver qué pasa, ganchudo. Venga, 33%. No la coge. Me gusta el circo de las payasitas. Las payasitas huesitas. Venga, bien rico esto. Vale. Bueno, este. No sé hasta qué punto me interesa tirar la bola de ahí. Pues, vamos a ver si me interesa, si va a tirarla por ahí. Otra vez, otra vez. Vamos, ya, que hijo de puta. Puta. Bueno, ahora sí. Tiramos a este y liberamos. Venga, ahí. Este que quite aquí. Perfecto. Y así pintemos este aquí. El problema es que este tiene menos 2 ahí. Y si este pega, se quedan con menos 2. Pero el tema es meter aquí una raya. Espera, si metemos este aquí, este se le va a pegar con 2, ¿vale? Es lo que me interesa. Perfecto. Vale, lo que me interesa es tener a la momia esa bloqueada. Y no sé cómo lo va a hacer. Tiene que hacer el lead con la momia, probablemente aquí adelante. Pero si no tira el tío, este no lo rompe bien. No va a poder andar. Y son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y sprintar 2. Uf, ya veremos. Ya veremos cómo lo hace. Joder, la jodida momia que ha cogido el balón 2 veces. Madre mía. Nuffle is smiling on those blocking dice, Bob. Nuffle's always smiling, Jim. You just don't always know which side he's on.
Pues solo la ha empujado. Pues creo que ahora mismo no llega. Creo que ya no llega siempre que la momia sea la que mantiene el balón. Porque 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No llega, no llega. O sea, me da que, salvo que pase una locura, a ver, tendría que pasar el balón el siguiente turno. Alguien que corra 6 y correr como un auténtico Skaven. Lo tiene jodido. Lo tiene jodido. Es que lo que he dicho, este equipo no está hecho para anotar. No está hecho para. Lo tiene jodido, ¿eh? Está hecho para. Pues eso, para. Propenso al empate por desgaste del rival. Pero no está hecho para ganar. Y estamos en la Champions Ladder, tío. En una serie, en un campeonato de eliminatorias sí que te vale esto, pero en una Champions Ladder donde lo que hay que conseguir son victorias, no te vale. Uf. Eso sí, al equipo que te cruzas, pues lo dejas hecho mierda. Pero tú no consigues tu objetivo, ni clasificarte, ni acercarte siquiera a soñarlo. Bueno, ya tirada desesperada. Así gastar el rol. No lo gastas. Pues nada, nos quedamos ahí con el lock. Porque este ahora si sale aquí. No se lo tiramos, vamos a jugar tantito. Bueno, se cae. Bueno, ¿cuál ha sido? Cuidado, cuidado, que aún le metemos el segundo como se ponga tontito. Vale, este. Que se levante, Jimmy Joe. Están haciendo un papelón las momias. No es normal que con Mighty Blow y tal estén aguantando aún, pero bueno, yo creo por mí. A ver cómo hacemos esto. Dale de fuerza 3, que la putada es esa. Si metemos a este. No, ahí no lo podemos meter. Así que estudiarlo, ¿eh? Este sale, fuerza 4, 5 con este, 6. Pero digo una cosa, es que no me interesa tirar la momia, ahora que lo pienso, no me interesa, me interesa que la lleve la momia, me interesa es tirar a los de al lado de la momia. Venga, vamos ahí, a ver. ¿Qué hace? Perfecto. No tienes esquiva, pero te vamos para atrás. Y eso que te estoy desplazando, ya te digo yo que lo vas a pagar. Vale, con este sería pegarle a este. Lo metemos ahí. Nos quedamos aquí. Este lo dejamos ahí. Este tiraría un dadito ahora mismo. Este que siga reventando a ese. No vaya. Y este nos joda. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que este cabrón. Yo sé lo que va a intentar. Va a intentar hacer pasarle a estos. No vaya, le suene la flauta. Estos están ahí estorbando. Pero es que si haces el blitz, no puedes pasar. Y si no te quitas a ese. Es que no la puedes sacar de aquí de alguna manera. Es que mientras te tengas tú aquí con 4 en cuarteta, me vas a subar al rabo. Tres tíos rodeados de la momia. Ya no sales, tío. Mátamelo si quieres, pero. Eres un cerocerista. Bueno, es que ya no puedes. A ver, ¿cómo podrías hacerlo? Ya no llegas con nadie, con este. Pero ¿cómo? A ver. ¿Cómo? Si no tienes a quién pasarle. Tendrías que hacer un pase. Tendría que hacer un pase con la momia. Aquí, por ejemplo. Y este, hacer un pase a la mano a este. Se puede. Pero claro, necesitas no sé cuántos 6 seguidos. Que pueden salirte 4, 5, 6 seguidos. Oye, no es la primera vez que lo veo. Pero no te van a salir. Ya está. Ya no gana. Ahora lo que puedo hacer es hacernos destrozos
mientras sean caos, me da igual. Claro, no, digo, pues son destrozos, pero ya no gana. Este tipo de equipos, pues no sé, a mí la verdad es que no me gusta. No me gusta jugar. Como ya digo, si fuera a eliminatorias, sí que tiene sentido porque se puede ganar así, a base de gastar, pero en un campeonato de conseguir victorias, o sea, las victorias son los puntos clave, o sea, quiero decir, que solo se juega a dos tiempos, porque en las eliminatorias, si en el segundo tiempo seguimos empate, hay un tercer tiempo, ¿y qué pasa? O sea, el tercer tiempo no tienes equipo que te va a reventar otro, es que gana el otro, sí o sí. Pero es lo único, pues sí, es lo único que le veo práctico yo a los campeonatos tipo Champions Ladder. Lo veo ridículo jugar así como está jugando un equipo machacón y luego es un equipo muy 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 torpe con agilidad 2. Entonces te lo curras tú o tío, no molas. Joder, tengo los dos que quiero. Murphy, amigo Murphy. Bueno, esto a ver si se hace algún puntico, reventando cabezas. Nada. Y digo, a ver si pongo este. No, es que no tengo posibilidad tampoco de pasar por ningún lado. No, vamos a hacer una falta. No, no vamos a hacer falta tampoco. Y paso de pegar aquí. ¿Por qué? Porque uno puedo poner este aquí. No, tiene que hacer. No, porque paso de que se me mate la gente. Paso, no tengo ninguna necesidad. Así que nada, fin del partido. Al final hemos ganado. Yo pensaba que iban a empatar por dejaste, pero me han aguantado mucho estas tres momias, la verdad. Yo pensaba que eso, a mitad del segundo tiempo no iba a quedar ninguna y con estas pues iba a seguir reventándome, pero no, me han aguantado más de lo que esperaba. Y ya está, y hemos dado mucho por saco para que no pudiera coger la bola y punto. Al final, no hemos mantenido así la victoria. Ya digo que es que este equipo tampoco está hecho para hacer muchos touchdowns, ¿vale? Entonces, bueno, cuando los equipos están hechos para machacar, si sabes aguantarle o tienes suerte, no tienes nada que hacer. No cuelan ni pagando. Repetimos. Tirada. Que no sube de nivel. Ala, le ha caído a CT, que es la segunda vez que le cae a la estrella el Most Valuable Player. No sube nadie. Y no solo eso, es que además, en un partido tenemos un jugador menos, Mr. Jackson. Me gusta jugar con. Solo vamos a jugar con reserva. 1200 de ratio pelados al perderse Mr. Jackson, que son casi 190 de ratio, ¿da? Joder. Ya, bueno, pues ya veremos lo que nos encontramos. No sé. De momento, va de puta madre. Vamos de un. Más de un 80%, o sea, 5 de 6. 87%, no sé, más o menos. Uf, una pasada. A ver, ¿dónde vamos en la Champions Ladder? Equipos. No, aquí marcador. Restribuir se quedó el 3700. Y este aún sigue el 4400. ¿Dónde estamos? Sí, sigue. Joder, ¿cómo podemos estar a la misma altura que este? Fíjate, ese tío 5, 4, 7, nosotros tengo. No sé. Y aquí cosas que no entiendo cómo lo calcula. Pero bueno, sea como sea,
aquí lo dejamos de momento. Y a ver si el siguiente partido tenemos suerte. O ya digo, al no estar Jackson, no tenemos el reroll, que la verdad es que se nota. Y no tenemos un tío que también tiene facilidad, entre comillas, dentro de lo que tienen los reyes funerarios, de coger la bola, ¿vale? Así que nada, gente. Aquí os dejo con los comentaristas diciendo gilipolleces. Y el siguiente partido nos vemos. Hasta luego.